Deslúmbrate con nuestro 10% de descuento en toda la tienda más 3, 6 y 9 meses sin intereses. Encuentra desde trajes de baño, pijamas de satín hasta lencería de novia. Solo hasta el 30 de mayo. Realiza tu pedido por WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? Soy Antonio García y hoy estas son las noticias. La tercera ola de calor cumple una semana en México y todavía provocará temperaturas superiores a los 45 grados en 19 estados de la República. Además, van 20 muertos por las fuertes tormentas en Texas, Oklahoma y Arkansas. El clima se desplaza hacia el este de los Estados Unidos. También un muerto y varios intoxicados con presunto químico por fumigar en Valladolid. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Les saludo en este martes de constancia. Hoy estamos a martes 28 de mayo. Transitamos en el día 149. Faltan 217 días para cerrar este año 2024. Hoy te deseo un martes de persistencia. Vámonos de lleno a la información meteorológica porque hay noticias importantes. Hemos ya cumplido 32 días consecutivos de calor extremo peligroso en la península de Yucatán y los meteorólogos nos advierten que todavía va a continuar las altas temperaturas para lo que queda de esta semana, mientras que la circulación a nivel regional empezará a cambiar paulatinamente, especial en conjunto con este arranque del mes de junio. Para esta semana todavía hay pronósticos peligrosos porque seguirán las temperaturas máximas de 40 hasta 45 grados en el occidente de la península de Yucatán y los vientos continuarán del este-sureste de 10 a 40 kilómetros por hora con ráfagas mayores en la costa yucateca. Por fortuna, las lluvias comenzarán a incrementarse gradualmente. Además, se anticipa, según la información meteorológica, que comenzará una ligera, llamemos, advección de humedad hacia la península de Yucatán, por lo que será el paso de la primera onda tropical de la temporada, que quizás pasará este próximo jueves al sur de la península de Yucatán, lo que tal vez propiciará un incremento de la probabilidad de algunas lluvias para el estado y una tregua a este calor. El reporte meteorológico de esta mañana también nos señala que a partir de mañana miércoles y hacia los primeros dos días de junio se pronostican, como le comento, estas lluvias ligeras, dispersas, menores a los 5 milímetros, sobre todo en el norte, centro y sur de Quintana Roo, así como lluvias moderadas, dispersas, de 5 a 25 milímetros en el oriente, noreste del estado de Yucatán. Así que para hoy seguimos con calor sofocante. Vámonos de lleno a las noticias de esta mañana. Comenzamos en el escenario de la información local. Una persona muerta y varios intoxicados fue el saldo y el resultado de una presunta fumigación en un predio en el que viven trabajadores en el municipio de Valladolid, quienes habrían resultado tal vez de alguna forma afectados o infectados por este lamentable hecho. Trascendió que debido a la presencia de numerosos insectos se decidió fumigar un predio ubicado en la calle 49/8 del municipio de Valladolid, donde ocurrió lamentablemente esta tragedia que cobró la vida de una persona. Las personas afectadas se habrían encerrado en sus cuartos todo el fin de semana, por lo que habrían estado inhalando, respirando ese químico utilizado en la fumigación, el cual se desconoce hasta el momento de qué se trata. Tras el reporte, arribaron personal paramédico y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes corroboraron que tres masculinos presentaban síntomas de intoxicación, mientras que otro hombre fue encontrado en los pasillos tirado en el piso, de alguna forma inconsciente. Los paramédicos constataron que finalmente esta última persona ya no contaba con signos vitales, quien se presume habría muerto intoxicado, mientras que los otros afectados fueron trasladados inmediatamente a los hospitales más cercanos, en este caso al Hospital General de Valladolid. Damas y caballeros, otro tema importante para platicarle esta mañana es en materia de información internacional, donde también hoy hay noticia importante. Ayer le platicaba, hoy le quiero todavía comentar que estas poderosas tormentas han matado ya al menos 20 personas, hirieron a cientos y siguen dejando un amplio rastro de destrucción en Texas, en Oklahoma y en Arkansas, tras arrasar casas y golpear incluso una estación de servicio para camiones donde decenas de personas se estaban refugiando, protegiendo en un nuevo episodio del tiempo letal en el centro de los Estados Unidos. La noticia que ha estado circulando a nivel internacional es que estas tormentas han provocado el mayor daño en la región que abarca del norte de Dallas al extremo noroeste de Arkansas, y el sistema amenazaba todavía con provocar más fenómenos violentos en tres partes de la región del centro-norte del país todavía desde el día de ayer. De acuerdo con los últimos
Reportes meteorológicos, el mayor riesgo se desplaza hacia el este, cubriendo una amplia franja del país desde Alabama hasta cerca de la ciudad de Nueva York, donde todavía hoy se ha decretado una situación de emergencia. Vamos ahora al escenario, al territorio de la noticia nacional. Bueno, pues la tercera ola de calor del año ha cumplido ya una semana en México, donde este lunes, ayer, habrán finalmente registro de temperaturas de hasta 45 grados de 19 a los 32 estados, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. Los estados que han alcanzado esta temperatura peligrosa en estos niveles alarmantes son Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, también se habla de Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y por supuesto también el estado de Yucatán. Pese al calor, el Servicio Meteorológico Nacional estima algunas lluvias puntuales a fuertes de 25 a 50 milímetros y ráfagas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora y condiciones para la formación de torbellinos o tornados en regiones de Coahuila, de Nuevo León y de Tamaulipas. Hay un cóctel del medio ambiente. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México incluso también han lanzado una alerta por el tema del territorio mexicano que está experimentando las mayores temperaturas en su historia en los últimos 15 días, así que el calor todavía seguirá siendo sofocante. Tan solo en la Ciudad de México ya se vivió la máxima temperatura en la historia al registrar 34.7 grados, la cuarta vez en el año que finalmente romper. Damas y caballeros, esas serían las noticias más importantes que le puedo compartir hoy martes. Y el decreto del día de hoy. Una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Tu fuerza de voluntad te pondrá donde tú quieres estar. Soy Antonio García y como cada mañana, gracias por darme la enorme oportunidad de saludarles, informarles y como siempre, mantener abierta esta comunicación en las redes sociales. Martes, ánimo, buenos días.